Primero fue el ID3, luego fue el ID4, pero en este largo camino que está recorriendo Volkswagen para dominar el mundo de los eléctricos se entiende, hay que dar muchos pasos y el tercer paso lo tengo aquí junto a mí. Es el ID5, que sí, lo has adivinado, es la versión coupé del ID4. Con este coche la marca lo que busca es un cliente un poquito más dinámico que vive en un mundo en el que no es tan importante a priori, y fijaos lo que os digo, a priori, el espacio interior. Y es que me sigue sorprendiendo el espacio interior, no solo para las rodillas o a lo ancho, también para la cabeza. En Volkswagen me dicen que apenas ha bajado el techo 12 milímetros, pero es que además lo grande es que el maletero también es mayor. Y algo parecido ocurre en las plazas delanteras. Tiene un diseño minimalista, como muy horizontal, que ayuda a darte esa sensación de desahogo. Mira, por ejemplo, la ausencia de consola central. Este hueco te desahoga visualmente. También las líneas horizontales, la posición de esta pantalla de 12 pulgadas, esta central de 5,3 pulgadas con la palanca del cambio ubicada en un ladito. ¿Qué más cosas? Ah, falta los botones físicos. Pulsadores virtuales por todos los lados, para encender las luces, para manejar el volante, para subir y bajar el volumen, para subir y bajar la temperatura, para poner los warning, para pasar al climatizador. Me pregunto si un conductor medio verdaderamente necesita esto. En todo caso, hay tecnología que hace años no hubiéramos podido ni imaginar. Un head-up display con realidad aumentada, navegador conectado, control por lenguaje natural, conectividad Car2X... Pero bueno, todo esto lo veremos un poquito más adelante cuando podamos probar el coche más a fondo. Ahora nos quedamos con su imagen. Tener una silueta coupé uno se imagina versiones deportivas. Y bueno, va a ser así, porque aparte de la versión de 174 caballos y el de 204 caballos, llegará este que tengo aquí, el GTX, con 299. Ya sabes, los GTX son los GTI eléctricos, es decir, las versiones deportivas de los modelos a pilas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que este acelera como un dragster gracias a sus dos motores. Tiene 299 caballos y más allá de la pregunta de por qué en la marca no han querido homologar una cifra mágica como es la de 300 caballos, seguro que quieres saber cómo acelera. Y la respuesta es 6,3 segundos. Estamos hablando de que es un tiempo solo medio segundo más lento que el del Golf R de primera generación, pero no nos olvidemos que es un SUV eléctrico de 2,2 toneladas. ¿Y cómo lo hace? Como ocurre en los ID4 que se venden, se mantiene el motor eléctrico de 204 caballos en el eje trasero, pero aquí además llega otro de 109 caballos que se coloca aquí delante y que además convierte a este modelo eléctrico en un coche de tracción integral. Lo llamativo viene ahora, la plataforma MEB utiliza tambores detrás. Sí, sí, detrás de estas ruedas de 20 pulgadas están unos tambores como los que tenía mi antiguo R5. ¿Una locura? En absoluto, en la prueba del ID4 GTX medimos una distancia de frenado de 34 metros. Los ingenieros nos aseguran que con la retención del motor es complicado de utilizarlos de manera óptima y los discos acabarían oxidados. En cuanto al pack de baterías, todos montarán las de 77 kWh, lo que le permitirá homologar una autonomía de hasta 520 km. Los eléctricos están de moda, los SUV están de moda, los subcoupé están de moda, así que un subcoupé eléctrico, ¿qué puede salir mal? ¿A ti te gusta? ¿Te cuadra? Hazte con uno. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Que cuándo llega la versión de gasolina? Vamos a ver, vamos por partes. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale al like, déjanos un comentario en la parte de abajo porque los leemos todos. Suscríbete a nuestro canal y sobre todo, muy importante, dale a la campanita. Te notificaremos de todos los vídeos que subamos, así vas a estar a la última de todo. Porque esto es vital, nunca más vas a volver a pasar vergüenza delante de tu cuñado. Nos vemos.